gracias por estar con nosotros. Me hago acompañar de Eduardo. Eduardo, ¿cómo tú estás? Todo bien, ¿sabes tú? Cuéntame. Bien, gracias. Gracias, Eduardo, por estar aquí con nosotros. Pero la idea es trabajar sentadillas. Sentadillas con diferentes libras, es decir, de menor a mayor. No son ejercicio para principiantes. Pero le advierto que si una persona que haya entrenado, Eduardo, también se le va a complicar. Es decir, deben comenzar con poco peso y repeticiones bajitas de 10. Pero cuando vayan avanzando, pueden aumentarla de 15 a 20, porque son 9 veces que vamos a pasar por cada una de las mancuernas. Es decir, 9 en total. Son 3 por 3, 9. Entonces, antes de iniciar este entrenamiento, vamos a calentar. Eduardo, calienta. Fíjense que Eduardo va a calentar en el step, pero ustedes pueden calentar donde ustedes quieran. Es decir, pueden caminar, montar bicicleta 10 a 15 minutos, no más, porque necesitan tener fuerza para romper las fibras. No se pueden cansar mucho en hacer, vamos a suponer, cardiovascular antes de iniciar su entrenamiento con pesa. No, un calentamiento de 10 a 15 minutos, máximo 20, para lubricar las articulaciones y así evitar lesiones. Entonces, Eduardo, ven aquí. Y vamos a comenzar. La primera es, él tiene 15 libras, por cierto, y va a hacer 10 repeticiones. 2, fíjense, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Él va ahora al medio, que son 17.5, y va a hacer 10 más. 1, 2, 3, pongan atención, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La vas a dejar y va a pasar a la delante. 20 libras que tenemos aquí y 10 repeticiones. 1, 2, fíjense que él llegó adelante. 3, 4, por ahora va a regresar. 7, 8, 9, 10. Ahora, ¿cómo regresamos? Así mismo como subimos. Vamos al medio de nuevo y hacemos 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fíjense, ahora vamos donde iniciamos. 10 más y luego continuamos para adelante de nuevo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos fuimos con la del medio de nuevo. Fíjense que es bastante difícil porque no para, ¿eh? 1, 2, 3 con diferente libra, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vámonos hacia adelante y hacemos 10 más y regresamos también, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahora nos fuimos al medio de nuevo, el medio nunca se va a obviar, ¿eh? Siempre el medio está incluido tanto para adelante como para atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a irnos hacia atrás. Y esta es la última de, imagínense, 6 por 10, de 60 repeticiones, 90 repeticiones, perdón, que él hizo de manera nueva. Es decir, cuando ustedes avancen, podrán hacer más, 15 por 6, es decir, 20 por 6, pero, no sé, él sudó, fíjense que este muchacho sudó, pero él es un entrenador, y cuando son entrenadores están impuestos a entrenar. Imagínense una persona que no está entrenando. Esto es un ejercicio para personas que llevan un tiempo, y a veces dicen, bueno, tengo mi muslo que no aumenta, no avanza. Una vez cuando inició le creció, pero se sienten estancados. Tienen que buscar la manera de cómo destruir esa capacidad muscular para que el organismo la repare. Si no destruyen el músculo, los organizadores del cuerpo no van a reparar nada ni tampoco va a crecer nada. Entonces, por eso es importante, si tienen una capacidad muscular, buscar ayuda de alguien que te entre un poquito más duro, un coro más fuerte. Es decir, tienen que ir cambiando los programas para que el organismo no sé, porque si él no se defiende, pero ustedes tienen que buscar también la manera de cómo contrarrestar esa defensa del cuerpo. Él se adapta, pero yo le busco la vuelta. Y así ustedes van a poder crecer siempre su masa muscular. Es tratando de que cada día que entrenen,
sus músculos sean destruidos. Si no lo destruyen, se va a quedar del mismo tamaño. Y si se descuidan un poquito, va a retroceder. La idea es avanzar. Entonces, Eduardo, un millón de gracias. Eso es todo por hoy. Continúen con el espacio.